Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo de Arte en Cuarentena, tengo por fin la suerte de hacer una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. He tenido ahí que insistir y mirar la manera, pero al final se ha podido hacer realidad. Y por fin he podido entrevistar a que para mí es uno de los artistas más emblemáticos de España y que a mí personalmente, pues más me llama la atención, más me gusta, la verdad. Abel Azcona, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Pues encerrado, como Como vosotros, todos. como La todos. mierda. ¿Se puede saber dónde estás? ¿En qué ciudad andas o en qué país? Porque Estoy en Vizcaya. Vizcaya. Vale, muy bien. ¿Tienes ahí un Estoy, entorno? de hecho, estoy Ah. viendo el mar. ¿Estás viendo el mar? Hostia, ¿puedes girar la pantalla? ¿Se puede ver? A ver, ¿es portátil? Sí, se puede, sí. ¡Wow! ¡Qué guay, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! O sea, que estás de lujo ahí, ¿eh? No, no me quejo. Qué bien, pues nada, me alegro. Yo tengo vistas a... Nada. No, yo tampoco me quejo, yo estoy en la montaña. Yo tengo vistas a montaña, Yo pero... soy más de montaña que de mar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Te gusta más? Estratégicamente. Vale. Bueno, pues nada, la verdad es que te comentaba antes de empezar a grabar que he visto que hay un montón de entrevistas ya que te han hecho. Yo creo que está la cosa complicada a la hora de preguntarte algo que se salga un poco de lo que ya te han preguntado, tío, es que hay tanto y no sé, podríamos hablar de un montón de obras. Pederastia, toda la polémica que ha habido, los ultracatólicos que parece que se han unido. Espera, espera, configura bien, porque por lo ahí bien. Sí, porque me has hecho mover, cabrón. Tranqui, Me ha costado esto un rato, que es que estamos teniendo tranqui, problemas. tranqui, ponlo bien, ponlo Que es bien. el Eso móvil. le da un toque de naturalidad a la entrevista, le da un toque ahí. Bueno, pero da. Ahí vamos. Bueno, a ver. Nada, eso, que te decía que ahora mismo está complicado el buscar preguntas así, darle un poco una vuelta de tuerca. Pero bueno, miraré a ver qué se me ocurre. Lo primero que me viene a la cabeza es, ¿ahora mismo estoy hablando con un fugitivo de la justicia? ¿O cómo tienes la situación legal con todo el tema del juzgado de Berga? ¿Por qué han vuelto otra vez los abogados cristianos a volver otra vez a intentar empurarte por la obra de pederastia? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo lo Ahora llevas? mismo tengo abiertas 6 querellas criminales, por 3 de ellas por la pieza Amén o la pederastia, y las otras pues por diferentes obras, por Political Disorder y por la pieza de la caída. En principio yo tengo ahora mismo 2 citaciones judiciales a las que no asistí hace ya un año. Decidí declararme en desobediencia civil y al no asistir pues tengo esas citaciones todavía vigentes. Se supone que tenemos que acordar en septiembre una citación para poder acudir y testificar en todas las acusaciones que tengo vigentes, pero de momento, como no he acudido, se supone que la orden de búsqueda y captura está vigente. Otra cosa es que, como es para declarar y como es por un tema de libertad de expresión, sería bastante llamativo que hubiera una detención y que hubiera un proceso que yo creo que ahí no nos interesa, por lo menos a ellos no les interesa. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación pues un poco de stand-by en la que no se sabe por dónde se va a salir, pero por algún lado hay que salir, ¿no? Porque declarar, se supone que por ley en este sistema es obligatorio, citen por lo que te citen, da igual, tienes que ir a declarar. Entonces, bueno, en eso estamos, en ese proceso en el que a ver qué pasa. ¿No, no tienes un poco la sensación, tío, de vivir en una casa de brujas total, tío? Es como, hagas lo que hagas, van a por ti y como... Es que obra, o sea, vamos a ver, esta obra ya pasó por el juzgado, ya se resolvió, ya estaba todo bien, estaba... y otra vez te vuelven a tratar otra vez de juzgarte y acusarte otra vez por lo mismo. O sea, es que no Claro, lo yo entiendo creo nada, tío. que al final, o sea, el tema primero fue una de las cosas, bueno, voy a decir positivas, entre comillas, que fue de la primera denuncia fue que fue la primera vez en la historia que demanda la Iglesia Católica como Iglesia Católica, ¿no? Eso no había pasado nunca. Abogados cristianos nos tienen acostumbrados a las multidemandas, porque son como el McDonald's de las demandas, ¿no? Son Mac demanda. Pero en cambio, la Iglesia Católica no, ¿no? En mi caso personal, la primera demanda fue la Iglesia Católica, o sea, el Arzobispado de Pamplona y Tudela. Abogados cristianos se sumó después. Entonces pasa que llega un momento en el que bueno, están continuamente demandando y demandando la pieza, y ha habido varios jueces que no les ha dado la razón. De hecho, un juez, el primer juez de Navarra, católico, comulgando además con el norte de Navarra, con el Opus Dei de Navarra, dijo que no había ningún tipo de delito, ¿no? Archivó la causa además con un. Vamos, el acta que sacó fue totalmente
que les dejó totalmente fuera de lugar, porque decía que era una locura lo que estaban haciendo, que encima era una denuncia a la pederastia, que había, que era algo que había que denunciar, incluso es que era, aplaudía un poco el proyecto, ¿no? Mm. Pero ni todo ellos, pues no, incluso demandaron también a este juez, porque dijeron que este juez había, bueno, pues eso, sus, hicieron manifestaciones contra el juez, y ahora después lo presentaron en varios sitios más. El problema es que ahora presentan las querellas contra mí, pero yo no soy el dueño de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, si un juez ha dicho que hacer la pieza inicial no hay delito alguno y que es un ejercicio de libertad de expresión, exponerla no puede haber más delito que al principio. Es decir, porque si ellos hablan de blasfemia, que ya el delito de blasfemia creo que es bastante subjetivo y bastante complicado de discernir, que, debe, que no debería existir en absoluto, yo creo que en el siglo XXI, y, pero bueno, ya sabemos que España... Sí, sí, que se lo digan a Willy Toledo, por ejemplo. A Willy. Estuve con él en el juicio. Sí, he visto alguna foto por ahí. Sí, sí. Claro, por ahí, haciendo el cabra. Él dijo, voy a venir aquí para liarla. La Polonia castellana nos miraba con una cara que era para verla. Y eso, y bueno, y continúan y continúan. Es uno de un poco de sus objetivos y de sus formas de trabajar, que es pues cansar al personal, ¿no? Ellos lo verán como evangelizar, pero bueno, te tienen en juicios continuos. Y ahora la última que han conseguido, que no sabemos muy bien cómo lo han conseguido, pero es para ellos supongo un gran logro, es que en el... A ver si te lo digo bien, porque son tantas las querellas, que en el Tribunal de Estrasburgo han conseguido que entrara, bueno, que, no, que admitieran la querella, y esta querella no va contra mí, sino va contra toda España. Sé que suena surrealista, pero es así. Han denunciado a toda España, o sea, al Estado español, por defender y proteger a través de los tribunales judiciales, que son los que ellos, o sea, es que es todo como de broma, porque si ellos mismos usan los tribunales para denunciarte, pero los tribunales no dan la razón a lo que ellos entienden como justicia, denuncian también a los propios tribunales y al propio Estado español por defender a un, según ellos, pues blasfemo, pecador y Satanás, también me han llamado. Entonces, ahora mismo, el Tribunal de Justicia de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, que está que ampara los derechos humanos, pues está investigando y ha admitido a trámite una querella contra todo el gobierno español y el Estado español por esto, por proteger esta especie de situación blasfema, según ellos. Qué locura, tío. Qué locura. Entonces no sabemos quién va a tener que ir a testificar allí, si es, no sé, un fiscal del Estado, no, yo no tengo ni idea, pero bueno, no tengo, yo ya, de esa parte ya no me toca a mí. Y yo ya he decidido hace un par de años que no voy a ir más a los procesos judiciales de este tipo, porque yo creo que la justicia no está para eso, y que creo que una forma también desobediente, una forma interesante de los artistas también debe ser utilizar la desobediencia civil como un proceso artístico y como un proceso también de decir hasta aquí, ¿no? Basta, ¿no? Plantarte un poco. Claro. Para la gente que igual nos esté viendo, que no sepa de qué obra estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la obra Amén. Sí. Igual lo que hiciste fue ir a comulgar durante 242 veces, que estaba relacionado el número con la cantidad de casos que había habido, ¿no? De abusos sexuales. Las denuncias que había habido en el norte. Eso es. Y lo que hiciste fue con esas hostias escribir la palabra pederastia. Según el juez no se deben llamar ni hostias. Dice que son objetos blancos y redondos, que no se debe llamar ni obleas, porque eso es subjetividad. Vale, pues esos objetos blancos y redondos... Eso les fastidió, se hicieron hasta camisetas, ¿eh? No son objetos... No, no, obleas, son hostias. No, no, son, es nuestro padre, ponía. Oye, ¿no tienes la sensación? Bueno, no sé, tío. Es que yo hay un punto con toda esta situación que me parece tan surrealista. Y me parece como tan... O sea, me debato, que soy sincero, ¿eh? Me debato entre el qué mierda, todo lo que te está pasando... Y a la vez hay un punto que es como de descojones, pero no de mal rollo, sino de... ¡Qué locura todo, tío! Es como muy... No sé, es una ira de olla, ¿sabes? De repente, cuando yo veía, por ejemplo, el sacerdote ahí delante de la... ¡Esto es posible! Sí, sí, sí. No, a ver, se acontecieron una serie de hechos que yo creo que ni el mejor performer ni el mejor diseñador surrealista lo hace mejor. Es que no podía haber sido, o sea, mejor... O sea, bueno, no sé, tío, yo me pongo en tu lugar, yo creo... O sea, ya te digo, por un lado sería como, hostia, tío, a ver si voy a acabar en la cárcel, o voy a tener... Pero por otro lado es que me pegaría una descojonada tan bestia, tío, con toda la situación, con viendo todo el pitoste que se ha montado, rezando, tío. Cuando, no sé si has visto, ¿sabes que hice un vídeo hablando sobre juicio? Hace ya tiempo, sí. Analizando la entrevista con Polonia Castellano, me parece que se llama. Sí. Y es que me parecía todo tan de traca, tío, es que... No sé, es muy surrealista, no sé. ¿Tú qué sientes cuando piensas en España?
¿Tú la sientes como un país democrático donde te sientes a gusto creando o te sientes como aliviado cada vez que sales de las fronteras y estás en otro país? Bueno, yo creo que aquí en mi caso hay que valorar también un poco mi situación y cómo soy yo y cómo viene mi, cómo es mi pasado, ¿no? Yo soy una persona que me he movido siempre en un ambiente de hostilidad, de maltrato, de... Entonces yo ya he llegado a un momento que me siento cómodo en un ambiente como este, ¿no? Pero está claro que un artista en condiciones normales, con un espíritu de creación normal y con ganas de crear, con un espíritu creativo, pues no está, este no es su país. Este es un país hostil, es un país que maltrata a los artistas, es un país que persigue a los artistas, es de los pocos países de Europa donde hay artistas y hay pensadores y hay intelectuales en la cárcel por sus ideas y por mucho que suene surrealista es que los hay, o sea, podemos hablar de unas 80 personas que están en la cárcel por sus ideas en este momento, pensadores, cantantes, podemos hablar de raperos y cantantes que están exiliados, podemos hablar de muchas personas que están en una situación que no va a broma, ¿no? También es verdad que en mi caso yo he aprendido durante años a funcionar muy bien en este mundo hostil y verdaderamente yo me siento mucho más cómodo trabajando con esta hostilidad porque considero que como mi arte está creado para crear denuncia, para demandar, para que haya pues, esa especie de controversia, porque yo creo que en esa controversia se aprende, no solo ellos sino también yo, ¿no? Creo que es un aprendizaje mutuo. Yo creo que esas 2.000 personas que estuvieron en la puerta de mi casa con cruces de madera echándome agua bendita y gritando Azcona, Dios te perdona, pues algo de aprendizaje tuvieron, ¿no? Yo creo que no deja de ser proceso artístico. Ellas no van a entender nunca que han estado dentro de ese proceso artístico, pero para mí son auténticamente la auténtica base de la performance, ¿no? Entonces, bueno, para mí España en ese sentido, yo siempre digo broma en serio que para hacer salchichas hace falta carne de cerdo, ¿no? En España tienes carne a raudales. Yo creo que hay ineptitud, hay mediocridad. Seguimos además en una situación, somos el único país que ha habido una dictadura y no se ha condenado, no hay una condena de firme, sigue siendo un jefe de Estado, no hay... Estamos en una situación todavía post-franquista, borbónica, bueno, no sé, nos podríamos poner a hablar aquí de política y seguimos viviendo en un estado todavía en el que no hay memoria, no hay memoria personal, no hay memoria histórica, no hay memoria individual. Es que un tío que está en contra un poco de esos dogmas, que además le obligas a nacer porque su madre intenta abortarle 3 veces por estar en el ámbito de la prostitución y nace, y después encima de nacer se dedica a hacer piezas criticando todo el dogma que tú llevas años fundamentando, pues evidentemente ese tío cómodo no es. Pero yo no he nacido para ser cómodo, no he nacido para vivir en comodidad, entonces entiendo esto como una carrera de fondo hasta que, bueno, pues pase lo que tenga que pasar. Si la justicia de este país me lleva a prisión, pues me llevará a prisión, y si la justicia de este país termina de otra forma, pues termina de otra forma. En la última exposición que hice hubo un hombre con una pistola, tuvo que sacarlo a la Policía Nacional. Pues esto es un poco lo que es España. Hostia, no sabía eso, tío. Sí. Justamente me lo pones bastante a huevo porque quería hablar contigo sobre la muerte. Vale. Hay una pieza que se llama La muerte del artista, ¿vale? Que esta es una pieza que yo creo que... O sea, tienes un montón de piezas que son para mí cada cual más bestia, pero en el buen sentido, ¿sabes? Como a mí me encanta. Y esta en concreto me pareció como que le echaste mucho valor. Y bueno, para la gente que no nos esté viendo, ¿no? Voy a ver si soy capaz de detallarla o prefieres detallarla tú mejor. No, cuéntala. Vale. A ver, lo que yo entiendo es que tú durante mucho tiempo has estado sufriendo un montón de amenazas por parte de determinados sectores, ultracatólicos, ultranacionalistas, etc. Y tú lo que haces en un momento dado es decir, envías cartas a todos y les dices, mirad, tal día... que es en el Círculo de Bellas Artes, donde viste, ¿verdad? Sí, Madrid. Fue en el marco de un festival y fue lo que inauguró en la entrada, fue un evento bastante importante. Eso es. Les envías una carta y les dices, yo tal día voy a estar ahí, si queréis matarme, vais a tener la ocasión de poder matarme, ¿no? Uh-huh. Y te plantas... La carta era más fina, pero bueno. Era más fina, vale. Resumen eso. Vale, lo hago una versión así un poco más resumida. Y tú lo que haces es ponerte arriba de la escalera, ¿no? Colocar una pistola que apunta hacia ti, que supongo que estaba cargada y con una bala de verdad o... Uh-huh. Vale. Era una instalación de 2 peanas, en una peana estaba el artista subido. Yo creo que ahí representaba muchos temas. Era un momento en el que justo se acababa de exiliar varias personas que yo conozco y tengo amistad a Bélgica y a otros países. Estábamos en un momento en el que yo creo que el artista estaba ya subido en la peana, ¿no? Yo no creo que no era más que una metáfora de algo que ya era así. Entonces yo decidí subirme en una peana en un sitio con el Círculo de Bellas Artes, que tiene esa parte emblemática, ¿no? Y luego esa parte también un poco
pues como es en España, ¿no? Que es emblemático porque es el Círculo de Bellas Artes, pero luego tiene esa parte privada también, pues oscura, ¿no? Como tiene todas las instituciones de España que tienen esa parte, bueno, que no me voy a meter ahí hoy. Y entonces yo estaba en esta peana, había otra peana enfrente, y la peana enfrente había un arma de fuego que se alquiló para el evento en concreto en un sitio, bueno, de hecho el director pobre, el que llevaba todo el tema del festival, la estuvo buscando y me cayó bastante bronca porque el propio Círculo de Bellas Artes no quería que se hiciera el evento. Bueno, fue casi todas las veces, tengo la suerte o la desgracia que siempre que hago proyectos de este tipo consigo que directores de museo cesen, limitan, cierren espacios. Yo creo que me cargaba 10 o 12 directores de museos a lo largo del mundo, de Colombia, ya no. En Francia me cargué al de la Ville en Santé, tuvo que cerrar el espacio, me cargaba... Bueno, pues son gestores culturales, directores culturales, valientes, que se atreven, y luego hay políticos, otro tipo de poderes por ahí que no les parece demasiado, ¿no? Pero yo creo que el arte debe ser así, ¿no? El arte contemporáneo tiene que ser atreverse, sino para ver cosas, no, tenemos IKEA. Bueno, más allá de todo eso, yo me coloco enfrente de la peana con el arma enfrente, y yo estoy en la parte de las escaleras, que nos parecía bastante interesante porque al entrar al círculo te ves delante. Y ahí estaba yo esperando, estuve 2 horas subido en la peana y la gente podía utilizar el arma como querían. Pero estaba cargada. El arma estaba cargada, pero tenía ciertos aspectos que se conoce la gente que estuvo ahí. ¿Cómo? A ver, eso no lo sabía. ¿Cómo funciona eso? Sí, se podía disparar. Hasta ahí, Leo. Se podía disparar, pero ¿qué? ¿Que tenía algún gatillo? ¿Tenía alguna...? Estaban cosas así. Bueno, de hecho, hubo unos chavales que nada más entrar la destriparon entera. Vinieron 2 chavales de 16 años que venían a esto conscientemente, la abrieron, la destriparon, miraron que si había balas, qué balas había, dónde había, estaba puesta arriba, abajo, todo. Y bueno, ahí se destripó todo y fue muy interesante cómo había ahí 200-300 personas, entre ellos ya hubo una coordinación entre un señor muy mayor, que sí que pensábamos que era una de estas personas invitadas, que este sí que cogió el arma de una forma violenta, pero las personas anteriores, los chavales ya habían manipulado el arma, entonces pasaron muchas cosas. A mí estas cosas que pasan tan gráficas y tan personales, yo me gusta contarlas, pero me gusta también que la gente esté. Entonces sí que pasaron cosas, sí que había balas concretas, pero pasaron cosas que hizo que gente que interveniera antes hicieron que los otros no pudieran participar como quisieran participar. Hubo como una controversia ahí abajo bastante interesante sobre ello. Entonces, bueno, la pieza... Estas piezas todavía están como el día que tengamos el texto curatorial, yo creo que lo entenderemos mejor. Pero bueno, el día que me muera antes. Ok, hay una cosa que al hilo de esta pieza, para mí, o sea, me ha hecho reflexionar mucho, también a raíz, o sea, por un lado a raíz de esta pieza y luego a raíz de una entrevista que te hizo Juan Carlos Moreno. Vale. No sé si te acuerdas, pero en ella salió el tema de la muerte y él decía, bueno, tío, pero hay que valorar la vida, hay que, ¿no? Era un poco como, Abel, no hagas ninguna locura, no te mates. Sí, era un poco padre. Bueno, es que este señor es un poco fraile, ¿no? Entonces, me hizo pensar un montón respecto a tu visión de la muerte. Yo sé que tu madre, por lo que he ido viendo en diferentes entrevistas, te intentó abortar en 3 ocasiones. Sí. Y que tú dices que eso fue como el mayor de los regalos que pudo haber hecho tu madre. Sí, el mayor acto. El hecho de el intentar abortarte porque realmente no se daba el contexto ni... como para poder tener un hijo y criarlo en unas circunstancias más o menos, no sé, normales, llamémosle así. Sí, entonces, yo creo que eso obviamente está presente en toda tu obra. Y cuando te oí decir en esa entrevista a Juan Carlos Monedero todo el tema de que te gustaría como hacer de tu muerte una obra de arte, me hiciste pensar mucho. ¿Cómo...? O sea, ¿te ves muriendo y haciendo una performance de tu muerte? A ver, retomando lo anterior que has comentado, yo siempre he considerado, y digo esta frase siempre, que el aborto es una de las mayores medidas de protección a la infancia que existen, ¿no? Considero que si tú tienes una mujer en uso de la prostitución, de la heroína, en la situación en la que estaba, evidentemente ese niño no debe nacer bajo ningún concepto, ¿no? No debe... Este discurso pro vida... en el que hay que nacer por nacer, y me parece que es totalmente absurdo, y más en una sociedad que nos encontramos después a la hora de nacer, ¿no? Es una sociedad agresiva, una sociedad en la que a mí me aportó una enfermedad mental, me aportó
un trastorno de personalidad, me aportó abusos sexuales, me aportó maltrato, me aportó un montón de cosas que estaba claro que yo no debería haber nacido en esas circunstancias, ¿no? A partir de ahí yo ya digo que nazco como objeto político, ¿no? Y al nacer como objeto político ya tengo el derecho, yo creo, a utilizar mi obra y mi vida políticamente como yo considere, ¿no? Entonces yo considero que ya que a mí me han obligado a nacer, yo tengo derecho a decir cuando yo voy a morir y cómo, ¿no? Entonces me parece muy interesante, aparte que a mí me da estabilidad mental, ¿no? Yo tengo también un día a día bastante complicado conmigo mismo, con mis pensamientos y con mis problemáticas, ¿no? Y poder pensar que yo tengo un día en el que voy a poder realizar una pieza y que esa pieza va a ser una pieza final, a mí me aporta una serie de tranquilidad, estabilidad y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, yo sé que voy a realizar una pieza de arte contemporáneo en la que esa pieza va a haber una carga vital. No una carga discursiva, evidentemente sí, pero el discurso evidentemente no se va a cerrar, va a ser un discurso abierto, pero lo que terminará es el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo llega un momento que para mí lo del artista está presente sería al revés, el artista no está presente, llega un momento que el discurso debe prevalecer por encima del cuerpo o de la propia personalidad del artista, ¿no? Llega un momento que ese proceso tan onanista de que el artista siempre está presente, creo que llegará un momento en el que será más importante que el artista no esté presente y hará un discurso mucho mayor en ello, ¿no? Y más si estás diciendo que yo soy una persona que defiende ese derecho a no nacer, ¿qué menos que defender ese derecho a morir cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero o sea, la pregunta un poco es como ¿cómo o sea, te ves en un momento dado adelantando ese proceso para poder crear la pieza o dejarás que transcurra de manera normal? Porque, o sea, a mí la pregunta es a ver la zona para rato, ¿no? Bueno, no nos jodas, tío, porque artistas así de este calibre no hay muchos, tío, o sea que quedan años todavía. Vale. Tampoco muchos, pero sí, quedan unos años. Y el tema este del... O sea, el tema este de estar ahora aquí encerrado en una casa, con todo lo que me comentas, ¿sientes que te está afectando o te notas tranquilo? Bueno, es bastante complicado. Es bastante complicado porque bueno, sí que notas... Yo siempre paso cuadros depresivos, el trastorno límite de personalidad es muy cambiante, subes y bajas. Tengo terrores nocturnos siempre, los he tenido siempre desde muy niño y la verdad que es complejo en una situación de estas. La verdad que, bueno, también hay que tener en cuenta que yo he realizado encierros míos en piezas, ¿no? Yo he trabajado de confinamiento en mi obra, entonces llega un momento que tampoco quejarme de esto me parece una absurdez. Pero sí que es verdad que, bueno, por otro lado también yo estaba en un momento como muy arriba, con aspectos muy complicados, ¿no? Estaba en un momento como muy destructivo en mi vida personal y yo creo que bueno, tener esta oportunidad de parar, he terminado unos cuantos libros, yo creo que al final, que bueno, todo ayuda. Igual esa te está yendo bien un poco de descanso. Sí, hay algunos aspectos que sí y otros que no. Evidentemente la obligatoriedad no le gusta a nadie, ¿no? Y más la gente que nos consideramos desobediente, ¿no? Esto es encierro obligatorio, pero también yo creo que esto al final es algo que pasa por la imbecilidad global, ¿no? Y bueno, pues al final son situaciones pues que pasan y ya está. Parte de un sistema, ¿no? Que se supone aprobado. Hay una cosa también que me suscita tu trabajo y es, digamos que es como, yo creo que todo arte tiene un trasfondo terapéutico. O sea, muchas veces los artistas creamos porque, pues, o por no volvernos locos, por así decirlo, o por necesitar sacar cosas que llevamos dentro o lo que sea. Y luego hay otra parte que es como la más racional, que dice, bueno, ya que tengo esta necesidad de exteriorizar lo que llevo dentro, voy a darle forma, voy a darle un cuerpo y además conseguir vivir de ello, o sea, hacer de ello un trabajo. Sí. Lo cual me parece súper digno, me parece que está de puta madre. ¿Qué prima para...? Si no te pareciera me daría igual, ¿eh? Bueno, ya, imagino. ¿Qué te... Digo cualquiera, digo que al final, cuando termina, sí. Pues no me parece... Lo que te iba a preguntar es, ¿qué te parece para ti, o sea, si tuvieras que elegir? Bueno, es una pregunta un poco rara, pero ¿qué te parece que es más relevante en un momento dado? ¿Tu necesidad terapéutica, rollo, aunque nadie lo viera, lo haría igualmente? ¿O tu necesidad de comunicarte con el exterior y, ¿sabes? Y vivir, hacer de ello tu vida? Sí. A ver, la parte terapéutica yo creo que hay que cogerla un poco con pinzas en el sentido de que hay que entender que mis procesos tienen una parte terapéutica, evidentemente, tienen una parte de catarsis, pero la palabra terapia siempre digo, hay veces que como implica cura es un poco difícil de coger, ¿no? Porque la terapia implica curarse, ¿no? Y salir de eso. Yo no me voy a curar y sé que hay heridas que tengo que no se van a curar. Teniendo eso en cuenta, que creo que es algo importante, después sí que
puedo vivir y puedo entender procesos de mi vida y he podido revivir. Yo he tenido algo muy, muy, muy complejo, que es una adopción en la que de los 7 a los 17 se ha negado toda mi infancia, todos mis orígenes. Entonces, con el arte yo he vuelto a retomar todas esas experiencias vitales, desde la prostitución, desde la drogadicción, desde la figura de mi madre biológica, y he podido volver a lo que mi madre era, a lo que yo era, y he podido volver a reconstruir todos esos aspectos, ¿no? Y si además tengo la fortuna de con eso poder hacer un espíritu crítico y que la gente salga transformada, que la gente entienda esos procesos como procesos de denuncia, y además crear una especie de espíritu crítico, como digo, pues hombre, pues mucho mejor. Y después, bueno, como todo creador, si los artistas podemos vivir de lo que creamos, que si el sistema funcionara bien sería así, ¿no? Yo creo que al final el arte y la cultura es totalmente necesaria y yo creo que los artistas debemos crear. Y si podemos vivir de ello, pues evidentemente es lo lógico, ¿no? En mi caso tengo la suerte de hace ya muchos años poder vivir de lo que hago y encima me ayuda, encima vivo procesos que yo aprendo con ellos y encima la gente también reacciona, muchos odiándome, que eso es una reacción maravillosa porque para eso estoy. Entonces yo creo que bueno, pues no, ni tan mal, ¿no? De algún modo, si lo he entendido bien, tú fuiste adoptado. Sí. ¿A qué edad? A los 7, dice. ¿Y hasta los 7 dónde estuviste? ¿En un centro de adopción? No. A los 7 tengo una situación un poco compleja, que de hecho la puedes leer por ahí, porque yo creo que se ha hablado veces. Sí que es verdad que me he negado siempre a hacer una biografía al uso, con todo. He sacado libros de relatos biográficos, he sacado varios temas, tengo varios libros publicados, pero no, nunca he querido hacer la típica biografía al uso del nacimiento A, porque no, me parecía muy pretencioso y no me apetecía. Entonces, en este caso, puedes ver por ahí datos, pero bueno, en mi caso es, yo me crío con una familia que no es la familia, que no es mi madre biológica. Mi madre biológica me da luz en una clínica en Madrid, ella me deja en la propia clínica, se marcha, después de darme a luz, dado que nunca me ha querido tener, era un embarazo claramente no deseado desde el principio y ella no cambió de idea en ningún momento del proceso, me tuvo, y en ese caso era, la batería era, pero bueno, que va bien, que queda 20. En ese caso, lo que hicimos era, pues, las monjas eran unas monjas católicas y llamaron a, siempre, la religión católica está en mi vida de una forma u otra siempre, llamaron a un señor que era la pareja de mi madre biológica, pero que no tenía nada que ver conmigo biológicamente hablando, y yo me crié en la familia de este señor, que este señor entraba y salía de la cárcel. Era un ámbito de drogas, de, pues eso, delincuencia y todo eso. Entonces, llega un momento que en esa familia pues tengo situaciones de violencia, tengo situaciones de abuso, tengo situaciones en las que los vecinos llaman que llevo una semana solo en casa, cagado hasta aquí, situaciones de desamparo y de abandono. Ahí se empiezan a tramitar acogimientos familiares, instituciones, pues estoy en algún piso de acogida y al final acabo teniendo una adopción a los 7. Pero de los 0 a los 7 pues entro, salgo, pues una familia estructurada al uso. Vale. De los 80, heroína. Y de los 7 a los 10... A partir de los 17 tengo una adopción por parte de una familia pues, conservadora, navarra, y tengo una educación más o menos católica, un colegio católico, que al final del colegio mismo me expulsa a los 13 años porque yo ya no comulgo con las ideas del colegio, y llega un momento pues que rompo la relación con esa familia. Yo ya vivo en la calle casi 2 años, de hecho estoy en las calles de Madrid durante mucho tiempo viviendo en calle. Y a partir de ahí empiezo, bueno, ya me las primeras obras las creé con 16 porque tuve un intento de suicidio fuerte en el que salí, bueno, me ingresaron en psiquiatría, un mes en Barcelona y un mes en Pamplona, y después al salir paré el tráfico en Pamplona totalmente desnudo, en una silla, empecé a gritar. Para muchos eso fue un brote psiquiátrico, para mi profesora en ese momento fue una performance, me contó lo que era esto y a partir de ahí decidí salir casi todas las semanas hasta hoy, ¿no? O sea, tú cuando hiciste aquello lo hiciste con la conciencia, con la intención de hacer una performance. No, no tenía ni idea de lo que era una performance. O sea, que digamos que fue como, luego tu profesora te dijo inconscientemente lo que has hecho es una performance. Y fue como, sí. Hostia, pues, sí. ¿Puedo ir trabajando por esta línea? Sí, pero sí que es verdad que toda mi vida, pues he sido siempre muy dramático también, eso es verdad, y muy... Y entonces, siempre he sido muy... Hasta cuando me intenté suicidar la primera vez, viajé, me metí en un tren, trituré 60 pastillas, cogí un tren a Barcelona, me las tomé dentro del tren, me encontraron inconsciente y 3 días en coma en el propio tren. O sea, fue todo, siempre he sido así, ¿no? He sido una persona... A lo grande. ¿Eh? A lo grande. Sí, sí. Siempre he sido así. Entonces, esa carga
no te voy a decir escénica, pero esa carga performativa, potente, pues la he tenido siempre en mi vida, ¿no? Entonces llega un momento, pues, que eso, que cuando hice eso, pues, de parar el tráfico, me puse desnudo en una silla, tal, pues, también lo hice a mi estilo, ¿no? Entonces, evidentemente, sí que había ahí unos discursos, pues, que yo no conocía, y una vez que conocí, pues, evidentemente, pude empatizar con muchos procesos que habían pasado muchos años antes y que vi muy, pues, eso, muy adecuados a mi uso. Supongo que esta profesora de, que te dijo que lo que aquello que habías hecho era una performance, de algún modo, fue una piedra angular en tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, en los pequeños brotes hablo de ella. Ella tampoco, además es muy curioso porque ella siempre viene a mis proyectos por el norte y hablamos habitualmente, casi todas las semanas hablamos. Y ella dice, ay, pues yo me acuerdo, pero no me acuerdo, como que no está mayor, es una señora. Pero eso, dice, se siente como muy satisfecha por eso, pero dice que tampoco se acuerda bien, pero luego a veces pide perdón, ¿no? Dice, ah, pues tengo que pedir perdón a la gente, ¿no? Alguna vez que viene a alguna exposición dice, ¿a quién tengo que pedir perdón? Pero bueno, es curiosa. Ah, pero un poco en plan de coña, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, claro, evidentemente. Cuando tú de repente empiezas ya a meterte más de lleno en el tema de la performance y empiezas como a investigar y a desarrollar más ese trabajo, como de una manera más, más direccionada. Sí. ¿Quiénes son tus primeros referentes? ¿Tienes alguien que digas, ostras, no sé, alguien que digas, más o menos por aquí hay un camino ya hecho donde yo puedo orientarme? Yo nunca he sido muy de referentes porque siempre he considerado que yo, de hecho, las primeras acciones que hago tienen mucho que ver con las que hago ahora. Sí que es verdad que ahora, evidentemente, por recursos, por ideas, también por globalización y también un poco por posibilidad, ¿no? Y por las posibilidades, pues puedo hacer algo a mucho más... O sea, evidentemente con 18 años no tenía la posibilidad de irme y pasearme por el muro de Cisjordania colocando piedras, ¿no? Pero ahora tengo las mismas posibilidades, pero son piezas que vienen de la misma base. Sí que es verdad que escuchar los nombres que escuchas siempre, pero bueno, yo para mí los referentes que siempre me he basado han sido más mujeres latinoamericanas, ¿no? Tenemos la suerte. El performance tiene la fortuna, que es la única disciplina artística, y yo no sé si no son artísticas, sino de casi de cualquier cosa, que los máximos referentes son mujeres, ¿no? Sí que es verdad que hay algún hombre que podemos hablar de Joseph Beuys, podemos hablar de Chris Barden, pero quitando a tres o cuatro hombres, Alan Caprow, la mayoría son mujeres. Entonces, en Latinoamérica tenemos dos o tres mujeres por cada país, sobre todo más conocidas, pues estaríamos hablando, podríamos hablar de María Teresa Hincapié, podríamos hablar de Minu Gin, Argentina, podríamos hablar de Regina José Galindo, Tania Bruguera, Ana Mendieta en Cuba. Entonces, hay una serie de mujeres que utilizan el arte como herramienta política, como herramienta crítica, y ahí me interesan sobre todo porque en Europa tuvimos un movimiento, bueno, el movimiento Fluxus pegó muy fuerte en los 70, pero el movimiento Fluxus yo creo que no se ha actualizado. ¿Por qué? Porque el movimiento Fluxus sigue creyendo el performance como un acto sin discurso, como un acto, no voy a decir banal, pero un acto en el que va más hacia la figura dadaísta, del todo vale, de la locura, del artista dada. Entonces, para mí es muy importante que el performance se entienda como performance con discurso. Yo he sido muy criticado por hablar del performance con discurso por artistas que trabajan en Fluxus aquí en España, pero es que para mí, yo en una pieza de Esther Ferrer, por ejemplo, en la que ella trabaja, en la que ella se pone desnuda en el centro de un espacio, para mí hay discurso, es decir, evidentemente el cuerpo es político, su posicionamiento es político, y que una señora de 70 años se ponga desnuda en el centro de un museo tradicional para mí es político. Más allá de que lo haga desde un punto de vista no discursivo, ¿no? En mi caso personal, yo creo que las personas deben tener discurso y creo que todas estas artistas que he citado lo tienen, ¿no? Y con los años he tenido la suerte de todas ellas, poder trabajar con todas ellas, menos con Ana Mendieta, que la mataron, ¿no? Bueno, no se sabe, ¿no? ¿Tú crees que la mataron? Sí, yo estoy convencida de que la mataron. Sí, bueno, Carlos Chisman, que era una artista amiga de ella, que era una artista de personas muy reconocida en Estados Unidos, estuvo con ella el día antes, testificó en el juicio y dice que claramente la mató porque ya le había amenazado de muerte en varias ocasiones, tenía carne de... Bueno, que sí, que la mató. Otra cosa es que en ese momento, creo que fue en el año 86, no era tan fácil de... Pues eso, de ver exactamente qué había pasado. Evidentemente hubo una escena de violencia y ella acabó caída de un piso. Ana Mendieta era una persona con una carga espiritual tan grande, que trabajaba tanto con la muerte y trabajaba tanto con el potencial de la muerte, que no puede ser que se tire con un piso un día sin avisar, teniendo una inauguración al día siguiente. Es decir, si tú inauguras el día siguiente, te garantizo que tú no te tiras sin hacer ni una carta. Una persona que trabaja diariamente con la muerte, que trabaja con espiritual... O sea, no puede ser.
puede ser, yo como artista, no puede ser que un día me tire por la ventana sin más, sin decir absolutamente nada a nadie, sin hacer una carga estética de ello, sin hacer un... No, ni una carta, no, no puede ser. Cuando tú vas a hacer una pieza, normalmente haces, primero piensas en lo que va a ser la carga discursiva. O sea, digamos que es como, quieres compartir una idea y luego piensas cómo vas a traducir esta idea en una performance o, no sé, cómo funciona tu proceso creativo. Yo creo que cada pieza tiene su estilo, ¿no? A mí siempre me pasa algo que es que yo empiezo, yo generalmente hago un proceso intimista al principio de cada pieza. La pieza de Amén, aunque la gente la vea provocativa, tal, yo era una pieza para mí muy sencilla, de corte muy intimista, en el que yo decidí ir a las mismas iglesias que yo había ido durante mi infancia y mi educación católica, de repetir ese patrón de comulgar, pero esta vez en vez de metérmelo en la boca, pues metérmelo en el bolsillo, ¿no? Entonces, en este caso yo repetía ese patrón y lo hacía de una forma muy íntima, hice un verano completo haciendo esto en 242 eucaristías. Para mí era muy íntimo, no era un ejercicio de provocación, ni muchísimo menos. Después, a partir de todo eso, yo decido en una instalación, en una especie de galería de Madrid, hacer esa instalación que no, que pasa desapercibida totalmente y ahí está instalada durante un tiempo. Después, a partir de todo eso, la cosa se lía porque se pone en un sitio. El tema fue el contexto político, ¿no? Entonces, casi siempre pasa esto, que hay piezas que son muy íntimas y muy personales que se vuelven enormes porque de repente hay manifestantes y hay denuncias y hay tribunales y he estado en tribunales pues unas 6 o 7 piezas diferentes, ¿no? Entonces, y luego hay otras piezas, en cambio, que tú las ves muy provocadoras y que están hechas con un fin más y luego pasan totalmente desapercibidas, están en la pared de un museo para toda la vida y en una foto y cómo se ven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final esa intencionalidad no, a veces está latente y a veces no. Mi espíritu siempre es hacer un proceso creativo en el que yo quiera denunciar o quiera criticar algo que quiera criticar, o a veces quiera aprender del propio proceso. Entonces yo tengo la fortuna de poder investigar cualquier cosa, igual que hacer como si fuera una investigación sociológica, pero hacerlo a través del cuerpo. Entonces repito patrones, hago acciones, quiero ver cómo mi cuerpo... Yo estuve 2 años, por ejemplo, que por los abusos sexuales no podía tener relaciones sexuales porque no podía, porque tenía brotes y colía, no podía. Entonces decidí hacer una pieza como Amén, en la que yo me ponía desnudo en una cama y la gente podía intervenir en mi cuerpo, porque para mí era una forma de reaccionar directo hacia eso. Y muchas veces pongo a mi propio cuerpo, ¿no? Como en pues eso, en esa situación extrema, ¿no? Que mi propio cuerpo no quiere. Entonces llega un momento, pues eso, que yo utilizo el performance desde esta forma, pues es sociológica, diríamos. Si luego encima, además, tengo la oportunidad de que todo eso... haga que la gente aprenda o no aprenda, tampoco voy a ir de que soy un artista que quiero crear pedagogía con mi obra, ¿no? Pero sí que creo transformar. Yo creo que, yo no te voy a decir que garantizo, pero creo que casi todo el mundo que ha visto una performance mía se acuerda de que ha visto una performance mía. Tú, en cambio, vas a una exposición y probablemente no te acuerdes de la mitad de los cuadros que has visto en 2 semanas. Entonces, creo que al final el arte del performance tiene ese potencial, tiene un potencial crítico, tiene un potencial político, tiene un potencial que se queda en la retina, porque son escenas visuales mucho más potentes quizá que una escena plástica terminada, como puede ser una escultura o un cuadro, que no quiere decir que un cuadro puede ser increíble y puede ser realmente una experiencia política brutal, ¿no? Hay cuadros politiquísimos. Pero considero que para mí el performance tiene la rapidez, tiene la capacidad visual, tiene la realidad, tiene el proceso inacabado, tiene un montón de factores que hace que sea muy interesante para un espectador. A mí me parece mucho más interesante ir a ver una galería a Regina José Galindo, una performance política, que ver, yo qué sé qué, que ver un cuadro perfectamente terminado. A mí el hiperrealismo no me interesa en absoluto. O sea, estamos en avance continuo. Si existe la fotografía, existe la fotografía por algo, ¿no? Entonces llega un momento que, como el performance no hay algo que pueda... aunque lleve 100 años, no existe una disciplina posterior al performance que pueda acabar con el performance, porque yo creo que ese proceso vital, esa carga vital, ese odio, eso que 2.000 personas te salgan cruces de madera gritando Azcona, Dios te perdona, eso no se puede hacer con otra cosa. Creo que una pintura no es muy difícil. Sí que hay fotografías a veces. Ha habido piezas, sí, ¿no? Ha habido. Que han generado mucho rechazo y que haya salido la gente ahora hace poco en México. Y estás al tanto, hubo una pieza, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, hablando sobre Zapata, y ahí hubo un cuadro en el cual se había dibujado a Zapata que tenía un toque ligeramente, digamos, amanerado, y era todo como así, como, no sé, sí. Y se lió una muy, muy bestia. Igualmente, con esto no quiero decir que yo no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, aunque como tú decías, lo que yo opine en este caso es irrelevante, pero justamente yo esa pieza la conozco porque esa pieza la ha comprado el mismo coleccionista que ha comprado Amén entera.
Ah, sí, ostras, sí. Qué bueno. Qué casualidad, ¿no? Bueno, casualidad, ¿no? Que el coleccionista en cuestión está comprando todas las piezas. Has entrevistado a Santiago Sierra y es el coleccionista que le ha comprado la pieza de presos políticos también. Ah, vale. Ya, pues ya sé qué coleccionista es. Vale, pues esta coleccionista ha comprado todas las piezas que considera censuradas a lo largo de la historia y ha hecho una gran colección. De hecho, se iba a inaugurar el 27 de junio en La Panera, la exposición, con algunas de las piezas de la colección, con las piezas de Santiago, con mi pieza, con el Franco en la nevera, con los X Confesión de Mapplethorpe, en los que Mapplethorpe se mete unos látigos por el ano, con algunas piezas de Ai Weiwei, con muchas piezas con... pero se va a retrasar a septiembre, creo, la exposición. Por lo menos, me imagino. Y creo que el cuadro de Fabián Chairez, que es el cuadro que has citado, creo que estará en la exposición. Desde luego la colección ya está. Hay una cosa que decías y con la que concuerdo plenamente, y es el hecho de que la performance de algún modo te lleva al presente. O sea, yo creo que son como dos lenguajes distintos. O sea, para mí la pintura la enfoco más desde el punto de vista de la contemplación. O sea, por ejemplo, veo que tienes ahí cuadros de detrás, que tienes ahí algunos así colgados. Sí. Y yo no sé si a ti te pasa, Iber. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, ¿no te, ¿sabes estos típicos suelos con manchas negras y blancas? Sí. Eran como de granito, yo qué sé, o más, no sé de qué material son, pero que tienen como todo de figuras. Y cada una de esas manchas es diferente. Yo a veces me quedaba empanado viendo, me quedaba empanado viendo esas figuras durante mucho tiempo, o mirando la pared alguna mancha que hay, o cosas de estas. Yo creo que la pintura es un tipo de trabajo que va más en esa línea, desde la conexión íntima, desde el punto de la contemplación, pero desde el punto de vista artístico, ahora te estoy dando yo un poco así mi versión. Sí, sí. Creo que cuando yo, por ejemplo, pinto, es como en el acto de pintar estoy haciendo una performance de algún modo. Estoy haciendo una acción que tiene lugar en el presente. Claro. Pero el resultado de esa acción, lo que queda ahí es residual. Claro. La performance, para mí, lo que tiene muy interesante es el hecho de que cuando tú vas a ver una acción, una performance, es algo primero que no está interpretado, porque hay mucha gente que yo alucino que te digan, bueno, no sé, que se piensen que es como si fuera una obra de teatro. Bueno. Una performance es algo que tú estás vivenciando de verdad. O sea, si hay dolor, es dolor real. Y si... Se piensa que Dios existe. O sea. Bueno, claro, sí, también. Bueno, pero a lo que voy es a que cuando vas a ver una performance, estás viendo un acto que ocurre en ese instante. Es algo que te conecta un montón con el presente. O sea, un cuadro, lo que haces cuando ves un cuadro es ver algo que alguien hizo hace un año, un mes, claro. O a ver cuánto tiempo. Proceso acabado. Que estás viendo ahora, ¿sabes? Y no es residual, puede quedar en tu cerebro o en tu retina, pero es algo que tienes que estar ahí. Y me gusta mucho ese concepto de tener que disfrutar la pieza en el momento. Seguro que cuando luego, por ejemplo, vendes, yo qué sé, en un futuro, la muerte del artista, y vendas las fotos, vendas el material relacionado con la pieza, etcétera, o incluso el vídeo donde se documente toda la acción, será interesante para constatar algo que sucedió, pero la obra real, la que yo creo que realmente tiene importancia, es la que se vivió en esa instancia. Ahí estaba. Por eso yo soy siempre un poco reacio a contar exactamente todo lo que. O sea, te claro, puedo contar claro, más claro. O menos, pero cuando pasan muchas cosas es como decir, vale, pues sí, se tumbaron 240 personas conmigo en la cama. Hubo que te cuento las felaciones, la penetración. Es que son actos que yo creo que se viven en una especie de proceso efímero, que es verdad que ahora lo efímero nos lo hemos cargado porque hay mercado y porque hay un montón de cosas en las que se deben de vender objetos, se deben de vender. Ahora mismo, si haces el proceso de prostitución, pues viene un coleccionista que te quiere vender la cama. Si te haces la muerte del artista, te quiere vender la pistola, es verdad. Y existe el mercado y algunos lo aceptamos y otros no. Pero en este caso, claro, evidentemente la parte efímera pues se rompe un poco. Yo sí que siempre me he negado bastante a grabar mis piezas completas, a grabar piezas en vídeo. Tengo algunos momentos de alguna pieza concreto, de empatía y prostitución, tengo 10 minutos de una pieza de 4 horas... pero no es lo más que tengo. No me gusta realizar un proceso de documentación total porque justamente creo que esa carga emocional, esa carga tan potente que hay en el campo del performance, y como hay mucha gente que no va a ella, muchas veces habrá otros procesos. La meni, la pederastia, otros procesos no dejan de ser performance ampliadas, ¿no? En las que todo el mundo es partícipe sin estar en una galería de arte. Al final, si hay 2.000 personas en la puerta de mi casa con cruces de madera, están participando dentro del performance, aunque ellos mismos no lo sientan así, ¿no? No siempre tiene que ser en la propia galería, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uy, se te ha girado. Te toco. Creo que esto que acabas de comentar respecto al hecho de que cuando documentas, por ejemplo, una performance, solamente haces diferentes fracciones, diferentes trozos, sí. También es una manera de motivar a la gente a que vaya a experimentarla, ¿no? A vivirla en directo.
sé que es verdad que yo últimamente no hago muchas performances, o sea, llevo casi un par de años sin hacer una acción así, es decir, en la que tú vas en un espacio, la vives en vivo. Bueno, la de la muerte del artista sí, pero son acciones raras, es decir, la de la muerte es otra cosa, no es una invitación, no es una pieza en la que tú entras a una galería y vas a ver un proceso artístico en el que no sabes qué va a pasar, sino que al final meto prensa, meto... La muerte del artista la estuvieron anunciando 15 días antes hasta en El País, ¿no? Es decir, todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Entonces llega un momento pues, que esas performances no tienen sentido normal. El performance en el que tú entras y ves el proceso sin que saber exactamente qué va a pasar y tal, hace tiempo que no hago, la verdad. Pero bueno, estoy cerrando un proyecto muy interesante para hacerlo en Bilbao, porque si sale lo volveré a hacer una performance más de este uso. Pero bueno, es que al final llega un momento que hay momentos para todo, ¿no? En este momento estoy haciendo piezas de este estilo más, pues, más global. Qué guay. Y en estos 2 años que dices, ¿cómo estás haciendo tu vida? ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿normalmente estás viviendo en Vizcaya siempre? Vinimos por esto porque justo nos pilló en medio y íbamos a inaugurar un tema en Pamplona, no se pudo inaugurar en Pamplona y por esta situación y justo nos pillaba al lado y como aquí está mi pareja, mi familia, mi pareja y tal, vinimos aquí por accidente y aquí nos quedamos. En Portugalete. Y yo normalmente estoy en Portugal sin el ETE. Entonces, nos quedamos aquí y ya está. Y estamos pues, con la familia de mi pareja y ya está, normal. Pero es normal, yo estoy en Lisboa por la situación. Lo que pasa es que aquí nos ha pillado raro y no creo que vengan a detenerme ahora, ¿no? Bueno, si vienen. Tenemos que no. Hostia, Lisboa es buen sitio, ¿eh? Lisboa es muy buen sitio. Parece que ahora mismo, dentro de lo que vendría a ser las ciudades europeas, donde uno podría trabajar y vivir como artista, creo que es una muy buena ciudad. Hace un tiempo lo comentaba. Tiene el único problema del turismo, que la capital es muy parecida a Barcelona y tú vas por la calle y aunque lleves 10 años te van a seguir tratando como turista por no ser de allí, ¿no? Entonces yo vaya donde vaya y tal, siempre es el sobreprecio de turista, el tratamiento de turista. Entonces esa es la pega, que nunca puedes quitarte esa etiqueta del todo, ¿no? Pero quitando eso, todo lo demás es maravilloso. Es un país donde las drogas son legales, tú puedes comprar cocaína por la calle, porque lo legalizaron hace 2 años, porque consideraron, hay gobierno de izquierda. Bueno, es un país que tú vas a cualquier ministerio y tienen la hoz y el martillo puesta a la entrada. Me refiero, eso en España es inviable. Así que, pero bueno, es otra forma de ver. Es una izquierda más izquierda que la gente. Sí, le están llamando ahora los suecos del sur. Lo he leído por ahí en algún titular, en algún periódico, me parece. La verdad que van cada vez más encaminados a tener un sistema social como más avanzado. Sí, yo he tenido la suerte de salir de fiesta con el secretario de Estado de Cultura de allí. Y la verdad que son todos, tienen una mentalidad muchísimo más abierta, vamos. Qué guay, qué bien. Oye, ¿y ahí qué representa para ti la religión? Cuando tú piensas en religión, ¿qué es lo que te viene a la cabeza, tío? En mi caso, mi educación, ¿no? Porque a mí es parte, yo la tengo en mi vida siempre. Hasta cuando te digo que me dio mi madre a luz en una clínica vinculada religiosa, sí que era vinculada en una clínica donde iba gente vinculada a la indigencia, a la prostitución, a la calle, ¿no? Y ahí ya había religión, porque fueron unas monjas. Luego, bueno, la adopción fue religiosa y todo el catolicismo que he tenido a partir de ahí. Yo mismo he estado dentro de esos, ¿no? De esos entes religiosos en el que yo mismo estaba metido, ¿no? Y hasta los 17 que ya he decidido salir de todo eso, pues al final la religión... Pues eso, una... No me quiero meter hoy muy polémico porque la verdad que estoy como relajado. Pero vamos, una... No la quiero liar. Quiero meter en líos tampoco, ya bastante jaleo tienes. Pero vamos, una de las peores lacras que tenemos en esta sociedad hoy en día, desde luego. Dicho así, plan suave. Si te sirve algo, yo también he ido a un cole de curas, también... Y me llama la atención porque muchos artistas que en algún momento dado su obra tiene como cierta carga sexual, sí. Han ido a coles de curas. No sé, claro. Si... ¿Porque hay más sexual que un cura? Hombre, no sé, pero en mi caso, en mi cole no había chicas, era todo chicos. Y estuve ahí hasta los 13 años. El mío era de chicas y luego abrieron a chicos y éramos muy pocos los chicos. Eran prácticamente todos chicas. Hostia, anda, qué bueno. Eso también debía ser... Bueno. Eso es curioso, ¿no? Éramos como 4 o 5 chicos por clase. Si te gustara, imagínate que llegara ese día que tú ya no estuvieras aquí, antes de haberte preguntado sobre la muerte, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría ser recordado? Yo es que la verdad, no tengo como muchas, o sea, yo vivo y ya está, no tengo como mucha necesidad de
de qué va a pasar después, post-mortem. Sí que me gustaría que el discurso y lo que yo he trabajado a nivel discursivo sí que prevalezca, pero más por la idea del discurso y por la idea de utilizar el arte de esta forma y entender el arte como una revolución política, ¿no? Pero más allá de todo eso, la figura no figura. Marina Abramovic ya ha anunciado que se va a enterrar en tres sitios y que cuando esté muerta vas a poder visitarla como si fuera Stalin. A mí eso me parece una absurdez. Entonces, me parece que moriré y ya está. Yo digo que me quemen y me tiren donde quieran. No le veo un valor más allá de todo eso. Veo valor al acto de la muerte en sí porque por lo que representa para mí, ¿no? Por mi acto de rebeldía de decidir yo y hacerlo yo como yo quiero. Pero más allá de todo eso, una vez muerto, pues queda solo. Bueno, la pregunta iba más de la línea del legado. Bueno, pues el legado, pues tengo la suerte, ahora tengo obra pues en unas 30 colecciones. Hay varios museos de arte contemporáneo que tienen ya la obra ahí puesta de forma permanente. Pues la obra ahí seguirá y ya está, ¿no? Este coleccionista que hemos hablado ha comprado la obra Men y esa obra, él tiene la idea de abrir en el futuro una especie de museo de la libertad, museo contra la censura, y estarán todas las obras ahí, Ai Weiwei, Mapplethorpe, todas las que él ha comprado, estarán ahí con Amén, ¿no? Pues al final esas piezas quedarán ahí para la historia y ya está. Si algún día pues alguien coge y las quema, pues las quema. Así es que tampoco, yo no tengo ninguna especie de como de objetivo de prevalecer por encima de todo. Entonces, bueno, yo considero que tengo muchas cosas que contar, que todavía me quedan unos años por delante para contarlas y que el día que termine de contar mi experiencia vital y denunciar los aspectos que creo que debo denunciar, pues ese día haré una pieza, que además esa pieza va a dar un sentido curatorial y un sentido específico a todo lo creado anteriormente y ya está. Eso estaría guay, eso es una muy buena idea, ¿eh? Eso puede ser muy interesante, como que intentes enfocarlo de esa manera. Como claro, hacer una pieza que de algún modo englobara todo y que le dirás... Claro, pero la muerte, digo, o sea, es decir... Ah, la muerte en sí, o sea, el hecho claro, de... Claro, o sea, es decir, vale. Yo estoy hablando del artista como político, del artista como acción, del artista de mezclar la propia experiencia vital con eso, pues llega un momento que si tú haces una pieza de carga vital le estás dando un sentido curatorial a todo, es decir, igual que si me hubiera pasado cuando estaba amenazado de muerte, me aparece un tío con una pistola, me pega un tiro, también tiene un sentido, es decir, si tú estás denunciando el fundamentalismo y te viene un tío y te mete un tiro... que es más fundamentalista que eso, ¿no? Pero en mi caso personal, pues bueno, yo tengo mi pieza y ahí estamos. La verdad que tanto que se habla del Islam como, ¿no?, los fanáticos del Islam y todas estas historias, ¿no?, que se suelen hablar, ¿te comiste un Corán? Sí. Y a nivel, no sé, yo no... Bueno, me comí un Corán, mediático, me comí un cosas, pero... Y una Biblia y una Torá. Que está aquí, una Biblia, vale, vale, te comiste todo, así a palo seco. Omnívoro, no, con agua. Con agua, menos mal, tío. ¿No? Una palabra para definir tu trabajo. Uf, a mí esas cosas no me gustan. No sé, es que son muy típicas todas, ¿no? Antiarte, no sé. Antiarte, eso está guay. Eso es bueno. Que iba a decir catarsis o este tipo de palabras que son más típicas que son de autoayuda, Paulo Coelho, Jorge Bucay. Oye, te queda poca batería, no te quiero tampoco andar entreteniendo mucho más. Pues no sé, si tienes más tiempo o... No, ya cuando se acabe, se ha acabado. Vale, pero es que en teoría, en las entrevistas, siempre, vale. Antes de que se acabe, dejo que haga un cambio de roles. Vale. Y que la persona entrevistada pues pueda entrevistar. ¿Hay algo que te gustaría preguntar? Pues es que no sé nada de ti, entonces no sé quién eres. ¿Qué coño eres? Me ha salido, ¿no? Esa es la pregunta, ¿quién soy? Sí. Wow, no sé, yo creo que me va a llevar toda una vida dar respuesta a eso, tío. No lo sé. El que tienes delante ahora mismo en la pantalla de tu móvil. Algo tangible. El hijo de la lechera. El hijo de la lechera. Bueno, pues... No sé, si quieres me puedo referir a mi madre, a mi padre. Mi madre medium. ¿Medium? También es performance. Desde muy pequeño, a los 8 años, ya me dijo mi madre que... Algo que me marcó mucho, que dijo que yo era un extraterrestre, que habíamos venido aquí para tener una misión en este planeta, bueno, cuando llegara el fin del mundo, para ayudar a subir la gente a otra dimensión, a la cuarta dimensión. Bueno, no sé. Eso es verdad, es así. Mi padre, nada que ver, más relacionado con el mundo de la construcción, una persona más, digámosle, es una persona increíble, a la que quiero un montón, igual que mi madre. Pero nada que ver. Un tío de cerveza, de educados, de trabajar en la obra. No sé. Con él viví poco tiempo. He vivido como un año y medio. Uh-huh. Y
no sé, desde los 16 años ya vivo solo. Es que claro, te podría hacer toda una biografía, tío, que hay un vídeo, si quieres, en el que hablo un poco sobre mi vida, ya te pasaré. Vale, vale. No, la verdad que nunca, te soy totalmente sincero, no he visto un vídeo de YouTube en mi vida. ¿No has visto un vídeo de YouTube en tu vida? Jamás, de los jamás. Pero, la primera vez que quedé con un youtuber, que fue hace poco, y me enteré bien que era todo esto, que no sabía nada, que fue hace menos de un año, me bajé la app de YouTube, que no sabía, o sea, no. He visto alguna vez lo típico que te pasan, pero en alguna conferencia, porque te lo suben, pero yo, como generalmente trabajo siempre con Vimeo, de YouTube no había visto nunca. Hostia, pues la verdad, yo no sé, yo no es que fuera ni que sea así como un fanático de YouTube, pero reconozco... Es una plataforma. Que me da la sensación, sí, como que incluso para personas como... O sea, imagínate, por ejemplo, las performances que tú haces con el poder que tienen y que pudieras hacerlas en streaming y que te vieran millones de personas. Sí, entiendo. Pero hay veces que no está hecho para eso tampoco. Yo creo claro, que... es que depende de cuál sea tu objetivo. Mi objetivo, por ejemplo, también está muy relacionado con ver cómo se puede usar el arte para cambiar el mundo. ¿Sabes? Claro. Me interesa mucho el arte que tenga un trasfondo político o un trasfondo social. Y creo que YouTube ahora mismo... A mí me está dando como herramientas para poder llegar a mucha gente y poder, de algún modo, ayudar a que se a cambiar cosas o a compartir ideas o lo que sea. Que de otro modo, pues sería muy complicado. Es decir, cuando tú haces una expo, la cantidad de gente que puede ver esa exposición igual puede que sean 300, 500, sí, sí. 1000. Yo qué sé, ahora pues yo hay vídeos que tengo que tienen ya 160.000 visualizaciones. ¿Sabes? No, yo sí que intento utilizar las redes como una exposición expandida e intento que se puede llegar a otras personas. Pero bueno, justamente la parte vídeo, yo creo que como trabajo más el videoarte y trabajo otro tipo de... Me parece que al final las plataformas hay veces que lo banalizan, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que también a nivel comunicación y a nivel tal, pues es una herramienta como tantas. Sí, es una herramienta como otras. Es que depende de lo que quieras, de cuál sea tu objetivo. Yo creo que ahora mismo tu trabajo, tal como lo estás enfocando, va súper bien. O sea, lo tienes todo súper bien... organizados, bien estructurados, como se entiende, tienes ya una línea ya muy marcada, ¿no? Entonces, yo seguiría trabajando en esa línea, mejor. Voy a seguir. Muy bien, pues mira, eso queda perfecto como final, así como un final positivo, a poco... Bueno, Ray. Pues nada, tío, ha sido un placer poder hablar contigo y nada, las personas que nos estén viendo, pues ya sabéis, pero siempre. Seguir el canal si queréis, darle al like, todas esas cosas. Y nada, Abel, espero verte en otro contexto. Muy bien. Perfecto. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Ahora.